Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, les saludo con mucho cariño. Hoy participamos de esta Santa Misa que ofrecemos por nuestro hermano Carlos Colín Saldaña a 1 año 10 meses de su fallecimiento. También por todos ustedes, sus familiares que hoy acompañan esta misa virtual. Hermanos, antes de participar dignamente de esta celebración, pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Hagámoslo en un momento de silencio. Con profundo arrepentimiento decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Por el eterno descanso de Carlos Colín Saldaña. Oremos. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, vamos a escuchar con atención la liturgia de la palabra. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me di a comer el libro diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo:
Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Para mí valen más tus riquezas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tengan la bondad de ponerse de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Comparto con ustedes el día de hoy esta celebración por el eterno descanso de nuestro hermano Carlos Colín Saldaña a 1 año 10 meses de su fallecimiento. Y por supuesto que la liturgia de la palabra nos ilumina muy bien para identificar que el Señor nos ama tan profundamente que nunca permitiría que nuestra alma se perdiera, especialmente si tenemos fe. Lamentablemente, si la fe se ausenta, si la fe no existe, si la fe no se manifiesta, podría nuestra alma perderse en el abismo de las tinieblas, podría morir. Por eso es que hoy volvemos nuevamente a recordar aquellas palabras que nuestro Señor Jesús les dijo a sus apóstoles: todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Por lo tanto, el testimonio de ustedes al pedir esta misa
me hace pensar y saber que nuestro hermano Carlos, por supuesto, fue un hombre de fe. Y esto nos hace también creer y sobre todo identificar que Él está con Dios. Por lo tanto, esto nos regala paz y tranquilidad, y yo les invito a eso, que se sientan así, muy en paz. Sobre todo ya a un año, casi dos años, del fallecimiento de nuestro hermano Carlos. Hoy me parece muy bonito que le den este recuerdo en esta misa, que lo traigan aquí. Sabemos que las almas, cuando ya se van de este mundo, vuelven a ser puras, vuelven a esa pureza del alma. Y por eso es que hoy también, al recordar este pasaje del Evangelio de Mateo, donde nos compara con los niños, sabiendo que los niños para Jesús eran muy valiosos, importantes, bellos, puros, limpios, y los compara con el reino de los cielos, y nos hace esta invitación: quien se haga pequeño como este niño será grande en el reino de los cielos y será del reino de los cielos. Nos está invitando, pues, a buscar esta pureza del alma, del corazón, esta pureza que tienen los niños en el corazón de los pequeños. Aún con sus travesuras, no existe la maldad, y es por eso que podemos sentir este llamado a ser como ellos. Nosotros, que todavía estamos en este mundo, podemos esforzarnos grandemente por buscar esta pureza del corazón, que no tiene maldad. Al contrario, tendría que tener la bondad y la expresión de Jesucristo para con los hermanos, para con las personas que comparten con nosotros la vida. Y hoy, recordando a nuestro hermano Carlos, un joven, alguien que fue llamado en su etapa pues más provechosa, más joven, podríamos decir que por supuesto que está con Dios. Podemos entender con claridad que nuestro hermano Carlos ha sido llamado a la presencia de Dios plenamente, pero también, si hubiera impureza, si hubiera quizá en su corazón, en su alma, cuando estuvo en el mundo, algún pecado, para eso es esta misa, para que pidamos por la pureza de su corazón, para que pidamos, para que Él tenga el perdón de sus pecados. Hermanos, el día de hoy, pues, yo les invito, les convido a que creamos firmemente en que nuestro hermano Carlos está con Dios, pero también que sintamos un profundo amor del corazón sagrado de Jesús, y que sea para nosotros un llamado a buscar esta grandeza. Claro, cuando alguien muere, cuando alguien en el corazón fallece, pues es porque pensamos que esa persona está, pues, buscándonos para que nosotros pidamos por él. Así también hoy pensemos de esta forma, que buscando esta misa estamos orando por Carlos, porque se manifiesta también en la necesidad de orar por él. Yo les invito, pues, a que pidamos por él, que hagamos esta oración por él y que tengamos presente la necesidad de purificar su alma y su corazón. Que así sea. Nos vamos a poner de pie para hacer esta oración. Ya que este mundo ha pasado definitivamente para nuestro hermano Carlos Colín Saldaña, pidamos al Señor que le conceda gozar del cielo nuevo y de la tierra nueva que ha dispuesto para sus elegidos. Decimos todos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, que por él sufrió muerte de cruz, le conceda la felicidad verdadera. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el Hijo de Dios vivo, lo reciba en su paraíso. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el buen pastor, lo cuente entre sus ovejas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo perdone todos sus pecados y lo agregue al número de sus elegidos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos para que todos los que aún lloran su muerte, Dios los consuele con la esperanza de volver a encontrarlo cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas que te hemos dirigido, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, vamos a continuar con la celebración. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te
te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y conceda a cuantos padecen persecución de los hombres que servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y sepan que sus nombres están escritos en el cielo entre aquellos que están elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por Carlos Colín Saldaña, a 1 año 10 meses de su fallecimiento. Admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Manifiesten un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Queridos hermanos, el día de hoy no han podido estar de forma presencial aquí en el templo, pero si no estamos de forma virtual, esto nos ayuda a entender que estamos llamados a pedir la comunión espiritual. Les invito a hacerlo en este momento con estas palabras. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te suplicamos que vengas a nosotros espiritualmente. No podemos recibirte en la hostia consagrada de tu cuerpo santísimo, pero ven a nosotros espiritualmente y concédenos las gracias necesarias para cumplir nuestra misión en la vida. Te ofrecemos esta comunión espiritual por nuestro hermano Carlos Colín Saldaña. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén.
entre tus manos. Está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación, que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recemos por nuestro hermano Carlos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Señor, concédele el eterno descanso a nuestro hermano Carlos Colín Saldaña, que luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz. Así sea. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, les envío bendiciones, que sigan bien, con salud y bienestar. Que Dios Todopoderoso quede con ustedes. Vayan en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Bonita tarde, bendiciones. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de Dios.